Curiosillos, sois muchos los que queríais una versión que se pudiera imprimir de los ejercicios del canal. Pues aquí tenemos el primer volumen, con las lecciones de la 1 a la 20. Mira, mira, ha quedado precioso. Vas a poder trabajar directamente sobre el documento clicando este icono con la letra T. Te sitúas donde quieres escribir y simplemente introduces tu respuesta. Podrás seguir escribiendo siempre que el icono de la T esté pulsado. ¿Que no te convence lo que has escrito? Pues nada, nos situamos otra vez encima y lo borramos. Así podemos hacer los ejercicios todas las veces que quieras. Todas las lecciones incluyen este botoncito azul de aquí para que puedas acceder directamente a esta lección en el canal de YouTube. Podrás repasar, despejar todas tus dudas y una vez que lo hayas hecho, pues vuelves de nuevo a tu documento PDF. Vas a ver que muchas palabras tienen este asterisco verde que sale aquí. Eso significa que estas palabras están incluidas en el glosario que está en la parte final del cuaderno. Son más de 150 palabras. Y al final del glosario tienes también el botoncito azul que clicando te va a llevar a la lista de reproducción de todos los vídeos de vocabulario que hay en el canal, para que repases a tu antojo. Te vas a encontrar también pequeños recordatorios como este de aquí, donde te recuerdo la norma para añadir la terminación ing a los verbos, o tal vez este otro, donde te recuerdo cuáles son los indicadores para usar el presente continuo. Por supuesto, sección de respuestas. En esta sección te vas a encontrar todos los ejercicios del cuaderno ya resueltos en el mismo formato que el ejercicio original, para que no te vuelvas muy loco buscando. Pues así nos ha quedado. Yo creo que ha quedado muy chulo. Yo ya tengo mi versión impresa, que yo soy muy tradicional y a mí me gusta trabajar sobre el papel. Así que tú también te lo puedes imprimir. Si te gusta, lo puedes pedir en el link que te dejo en el primer comentario de este vídeo. ¡Hasta pronto, curiosillos!